Señor, abre mis labios. Mi boca proclamará tu alabanza. El Señor está cerca. Venid, adorémosle. Piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque fijas el mundo con justicia. Fijad los pueblos con rectitud y gobiernad las naciones de la tierra. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Gloria al Padre, siglos de los siglos. Amén. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Que viene Cristo de Peter, con su clamor los profetas, previniendo que la gracia de la redención se acerca. Se anuncia nuestro mañana, los corazones se alegran, anunciadores de gloria, miles de voces resuenan. Fue el primer advenimiento, no de castigo ni de pena, sino por curar heridas,
salvando a quien pereciera. Más que abre bien de nuevo, su venida nos acerca, a coronar a los justos y a darles la recompensa. Luz perenne se nos brinda, la salvación centellea, y un resplandor nos convoca a las mansiones eternas. Oh Cristo, anhelamos verte, cual Dios en visión perpetua, porque este gozo será y la venganza eterna. De Sion vendrá el Señor que ha de reinar. Su nombre será Emmanuel. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, por mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira bien la culpa así, pecador reconcilió mi mal. A un corazón sincero y en el interior ninguna sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mí, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. No lo desprecias, Señor, por tu bondad, favor, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Perseverar.
verdad constantes. A vosotros venga el auxilio del Señor. Mis ojos en esta serie lágrimas, día y noche no cesa. Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salvo al campo, muertos a espada, en nuestra ciudad, desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país, porque han rechazado del todo a Judá. Recuerda el honor para su alianza con nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros vendrá el auxilio del Señor. Yo miro atento al Señor. Espero en Dios mi Salvador. Alabará al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabe que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cielos, destilad el rocío, nubes, derramad al justo. Ábrase la tierra y brote la salvación, y con ella germine la justicia. Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén. Amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén.
tan pronto. Como tus palabras de saludo han resonado en mis oídos, la criatura ha dado salto de contento en mi ser. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Él da salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Padre, avísanos y la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Ahora concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Niño te llamarán profeta del Altísimo, porque adelante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Ora, entrañable misericordia de nuestro Dios, visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Imploremos, hermanos, a Dios Padre, que ha enviado a su Hijo para salvar al mundo, y digámosle suplicantes: muéstranos, Señor, tu misericordia. Padre lleno de amor, no permitas que nuestra vida y nuestras obras rechacen a Cristo, tu enviado, pues nuestra lengua lo proclama con fe plena. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Tú que enviaste a tu Hijo para la salvación de los hombres, aleja de nuestra nación y del mundo entero toda desgracia y todo dolor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Que la tierra entera se alegre por la venida de tu Hijo, experimentando cada día más la felicidad que en ti se encuentra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Concédenos por tu misericordia
llevar ya desde ahora una vida sobria y religiosa, mientras aguardamos la dichosa esperanza, la aparición gloriosa de Jesucristo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Con el gozo que nos da el saber que Cristo viene para hacernos hijos de Dios, digamos al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que compadecido del hombre caído y sentenciado a muerte, quisiste redimirlo con la venida de tu Hijo, concede a los que en esta Navidad han de postrarse ante Él con humildad para adorarlo hecho niño en Belén, que merezcan gozar eternamente de la compañía de su Redentor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Madre del Redentor, Virgen fecunda, de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
hijos de Dios, dad al Señor. Dad al Señor la gloria de su nombre. La voz de Yahvé sobre las aguas, la voz de Yahvé resuena con fuerza. Yahvé rompe los cedros, la voz de Yahvé sacude el desierto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a nuestra celebración eucarística bajo la mirada maternal de Santa María de Guadalupe. Pedimos en esta misa de manera particular, como todos los días, por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. También pedimos este día por la familia Tinajero Arreola, que le da gracias a la Santísima Virgen de Guadalupe, que nuestra Madre interceda para que siga bendiciendo pues, a ustedes, familia, que ha mandado celebrar esta Eucaristía, y a todas las familias y a todos ustedes que también esta mañana han venido a encomendarse a la intercesión de nuestra buena Madre, la Virgen de Guadalupe, ya en este proceso, en este trayecto, en este tiempo propio de preparación, ya a las puertas de celebrar la gran solemnidad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, arrepentidos de nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Luz del mundo, que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Buen pastor, que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y de la justicia. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre. Señor, ten piedad de nosotros.
Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que mirando al hombre caído en la muerte del pecado, quisiste rescatarlo con la llegada de tu unigénito, concede a quienes confesamos con humilde fervor su encarnación, que merezcamos también gozar de la compañía de nuestro Redentor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor en Silo, y llevó también un novillo de 3 años, un costal de harina y un odre de vino. Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó el niño a Elí y le dijo: «Escúchame, Señor, te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y que Él me ha concedido. Por eso, ahora yo se lo ofrezco al Señor para que le quede consagrado de por vida». Y adoraron al Señor. Palabra de Dios. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Mi corazón se alegra en el Señor. En Dios me siento fuerte y seguro. Yo puedo responder a mis contrarios, pues eres tú, Señor, el que me ayuda. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. El arco de los fuertes se ha quebrado, los débiles se ven de fuerza llenos. Se ponen a servir por un mendrugo, los antes satisfechos, y sin tener que trabajar pueden saciar su hambre los hambrientos. 7 veces da a luz la que era estéril, y la fecunda ya deja de serlo. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Da el Señor muerte y vida, deja morir y salva de la tumba. Él es quien empobrece y enriquece, quien abate y encumbra. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Él levanta del polvo al humillado, al oprimido saca de su oprobio, para hacerlo sentar entre los príncipes en un trono glorioso. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador.
naciones y piedra angular de la iglesia. Ven a salvar al hombre que modelaste del barro. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Hermanas, hermanos, ya estamos a las puertas de celebrar la Nochebuena, celebrar la Navidad. Y por eso la palabra de Dios en la liturgia continúa orientándonos hacia ella y preparándonos para la gran Nochebuena. Se nos ha presentado el poder de Dios que hace posible que mujeres estériles, incluso de edad avanzada, como en el caso de la mamá de Juan el Bautista, y hoy la mamá de Samuel, conciban y den a luz hijos que intervendrán en la historia humana para hacer posible la historia, nuestra historia de salvación. Y María Santísima será la culminación. Una criatura nacida de una virgen, un regalo absoluto de Dios, el inicio para una nueva humanidad.
Y así la primera lectura que escuchamos del libro de Samuel nos narra la presentación de este niño, Samuel, que lo presenta su madre al sacerdote Elí, una mujer que era estéril, también Ana, que había hecho oración para que Dios le concediera ser mamá. Y este niño, dice ella, este niño es el que yo pedía. El Señor me ha concedido mi petición. Por eso se lo regreso, se lo doy, se lo cedo al Señor de por vida para que sea suyo. María Santísima llevará este gesto a su máxima expresión al entregar a su Hijo a toda la humanidad. Cuando María Santísima dio a luz al niño Dios, lo puso en un pesebre, lo colocó en un pesebre en vez de estrecharlo en su regazo, en su pecho, como sería el instinto de una madre. Así lo puso a disposición de toda la humanidad, de todos nosotros. Y la lectura que se nos presenta como salmo que cantamos es el llamado cántico de Ana, tomado también del libro de Samuel en la Sagrada Escritura. Este es el cántico de alabanza que Ana, madre de Samuel, entona después que entrega y consagra a este niño Samuel al templo. Todos los especialistas de la Sagrada Escritura, de la Biblia, reconocen este cántico de alabanza la inspiración para el hermoso canto de la Magnífica o del Magnífica que escuchamos, contemplamos hoy como lectura en el Evangelio. Este cántico nos demuestra además que no importa lo estéril de buenas obras que seamos nosotros en nuestra vida, porque el Señor es capaz de levantarnos del polvo, hacernos sentar entre príncipes y heredar el trono de gloria, pues es Dios quien da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Tan solo tenemos que confiar en Dios y dejarnos llevar por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ambas mujeres, María Santísima y Ana, reconocen su pequeñez ante Dios y nos demuestran que si confiamos en el Señor, Él hará maravillas en nosotros. Que Dios es el Dios de los pobres. En este sentido, María Santísima representa la culminación de la espera de siglos del pueblo de Israel, especialmente los pobres y los oprimidos. Ella es la realización de las promesas que le han mantenido vigilante. Al humillarse ante Dios, ella se ha enaltecido ante Él. Y así, cuando María Santísima nos dice: desde ahora me felicitarán todas las generaciones. No lo dice por ella misma ni por sus méritos, pues acaba de declararse esclava del Señor, sino que lo dice por las maravillas que el Señor ha hecho en ella. Asimismo, lo hará con todo el que escuche su palabra y la ponga en práctica, porque nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Porque Dios no desampara un corazón contrito y humillado. Y por eso, hermanas y hermanos, en estos dos días casi que faltan del Adviento, pidamos al Señor la humildad necesaria para que Él fije su mirada en nosotros y venga a habitar en nuestros corazones como lo hizo en la Santísima Virgen María.
porque sólo por eso Dios se encarnó en ella, porque miró la humildad de su esclava. Y por esto, y no por otra cosa, dice ella, la misma Santísima Virgen María, dice, me llamarán dichosa todas las generaciones. Hermanas, hermanos, en los soberbios y en los orgullosos no estará, no habitará Dios en su corazón. Y es por eso que la soberbia y no la humildad, razón por la que, sin duda alguna, este nuestro pueblo de México padece, sufre, y se manifiesta el orgullo, la soberbia, pues en todo lo que vamos padeciendo todos, la corrupción, la impunidad, la violencia, la inseguridad, la extorsión, el narcotráfico. ¿Por qué y por qué? Pues el orgullo, que allí está todo, y la soberbia, pues el demonio se hizo demonio, el diablo se hizo diablo por soberbio, por orgulloso, por no reconocer también nosotros que el poderoso ha hecho maravillas en nuestro pueblo de México con la presencia de Santa María de Guadalupe, al habernos traído al verdaderísimo Dios por quien se vive. Y por eso, hermanas y hermanos, pueblo de México, si queremos ser grandes a los ojos de Dios, hemos de reconocer con toda humildad ese orgullo y esa miseria que no nos deja avanzar y tener un México tranquilo y en paz, un México que necesita cada día que verdaderamente manifestemos ante todos los pueblos las maravillas que también el Señor ha hecho en nosotros. Pero es necesario que haya un cambio en lo más profundo del corazón para que habite Dios en nosotros. Que ella nos concede esta gracia, la Santísima Virgen María de Guadalupe, como nos enseñó también el niño nacido en Belén, que nos concede ella, pues, esa gracia de ser humildes, que así sea. Contemplemos, hermanos, al Señor que viene para salvar al mundo, y pidámosle que atienda las oraciones de su iglesia. Responderán después de cada petición diciendo, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Para que el Hijo de Dios, que con su nacimiento redimió al mundo, fortalezca la fe de su iglesia y la disponga a celebrar con gozo su presencia en medio de los hombres. Oremos. Ven, Señor Jesús. Para que las próximas fiestas de Navidad alejen del mundo toda la tristeza y den cumplimiento a las esperanzas de los hombres. Oremos. Ven, Señor Jesús. Para que la celebración del nacimiento del Salvador haga oír a los sordos, hablar a los mudos y germinar en todos los hombres sentimientos de reconciliación y amistad. Oremos. Ven, Señor Jesús. Para el que quiso hacerse hombre en el seno de la Virgen María, se digne morar también en nuestros corazones. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por la familia Tinajero Arreola, en acción de gracias a la Santísima Virgen de Guadalupe, para que los cubra con su santo manto y sientan su amor misericordioso. Oremos. Ven, Señor Jesús.
Pidamos también por todos nuestros hermanos enfermos que están en clínicas, en hospitales o en sus casas, nuestros hermanos ancianos, para que también a ellos llegue la esperanza, la confianza, y que si el Señor quiere a los enfermos, pronto les devuelva la salud también para alegría de sus familiares. Oremos. Señor Jesús, Salvador nuestro, que cada año animas nuestra esperanza con la celebración de las fiestas de tu nacimiento, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que sepamos acoger con alegría los dones de tu bondad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Llenos de confianza en tu bondad, acudimos, Señor, ante tu santo altar, trayéndote nuestros dones, a fin de que, purificados por tu gracia, quedemos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde abundó el pecado, sobreabundó tu misericordia en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por la pronta venida del Salvador, dirijámonos al Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo el Señor que viene a salvarnos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Que la participación de tu sacramento, Señor, nos llene de fortaleza para que merezcamos salir al encuentro del Salvador que está por llegar, acompañados por nuestras buenas obras, y así nos hagamos dignos del premio de la eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Me pide el Venerable Cabildo invitarlos al concierto de esta noche a las 7 aquí en el altar mayor, de nuestro coro de infantes, villancicos navideños. Están todos ustedes invitados en punto de las 7 de la noche. El domingo próximo es cuarto domingo de Adviento, por la mañana nuestras misas del cuarto domingo de Adviento y a las 8 de la noche la misa solemne de Navidad para iniciar este tiempo. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos buenos días. Humil laudalerum te, Patres nostrum.